¿Qué pasa, chavales? Soy Enfri, bienvenidos a un nuevo vídeo. Es de noche, estoy grabando esto de noche, pero lo estaréis viendo el martes a las 3:30. Y es que, chavales, hoy se viene tráiler, o sea, 100% confirmadísimo, ya se tiene que ver tráiler. No sé si se ha filtrado algo, ¿de acuerdo? Una imagen, algún tipo de información, confirmación de que hoy va a haber un tráiler. No tengo ni pajolera idea, porque os digo, o sea, estoy grabando esto a las 11:40 de la noche, porque mañana tengo un día bastante, bastante ocupado, una mañana fuera de casa, después tengo que estar esperando un paquete en mi casa y pues no poder estar delante del PC para grabar este vídeo, chavales. Así que lo estoy grabando muy, pero que muy de noche. En todo caso, Twitter abajo en la descripción, porque ahí pondré todo, es decir, el Twitter lo tengo en el teléfono y pondré, yo que sé, si se confirma algo lo actualizo, si se hizo algo nuevo, se confirma algo también lo actualizo, todo mi Twitter abajo en la descripción. ¿Qué es lo que vamos, chavales, a analizar o a decir, entre comillas, en este vídeo? Y es el tema de la bio o la descripción de Takeo Masaki. Ha salido ya, por fin, cuando estoy grabando este vídeo, ha salido pues unos 30 minutos antes, más o menos a las 11 de la noche, 11, 11 y cuarto de la noche, ha salido en España. Y bueno, pues vamos a leerla, os la traigo como las demás y vamos a analizar, entre comillas, si es que hay algo por analizar. Empecemos. Takeo Masaki, nacionalidad japonesa, afiliación ejército imperial japonés. El capitán Takeo Masaki proviene de una noble familia que ha servido diligentemente al emperador por décadas. Después de los eventos de Doisendrag, la lealtad inquebrantable de Takeo se pondrá a prueba con las batallas junto a Tank, Nikolai y Richtofen en su búsqueda para asegurar un futuro mejor. Vamos a empezar, no nos dice nada muy relevante, no nos dice nada sobre el mapa de Zetsubou no Shima como teníamos pensado, simplemente pues nos dice que lo mismo, ¿no? O sea, están luchando para asegurar un futuro mejor, así que continuamos con esa línea de destruir pues todas las dimensiones, de acabar con todos los males para por fin sostener o llegar a esa paz, ¿no? A llegar a esa paz en el universo para que, bueno, pues todo esté en calma. Algo parecido a Dragon Ball, ¿no? O sea, aparecen enemigos y Goku y sus amigos tienen que derrotar a todos los enemigos para que la Tierra continúe en paz y descanse sin ningún mal ni nada. Pues aquí lo mismo, ¿no? O sea, estos cuatro personajes están intentando detener a todos los males para que el universo descanse en paz y para que nadie pueda entrometerse nunca más en nada malvado, ¿no? Chavales, poquito más por comentar, es decir, hoy hay tráiler, pero vamos, o sea, 100% seguro, queda una semana justa, un poquito menos de una semana, porque ya sabéis que el DLC saldrá a las 9 de la mañana, así que queda menos de una semana para tener aquí por fin las de Zetsubou no Shima, y que es lo que podremos ver hoy por la noche, ¿de acuerdo? Hoy por la noche podremos ver un tráiler 100% seguro, lo que no se sabe si será de multijugador o de zombies, o de las dos cosas. Yo creo que va a ser de las dos cosas, pero un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Creo que va a ser bastante, bastante más extenso. Y creo que van a unir, ¿no? A unir lo que viene siendo todo lo que han sacado de multijugador y todo lo que sacan de zombies en trailers divididos. Y van a hacer como un trailer de, yo que sé, entre 3 y 5 minutos, un trailer preview con bastante información, bastante gameplay en el apartado de zombies. Yo creo que va a ser algo así, porque es que es la primera vez que sucede esto, ¿no? De que sacan el tráiler tan justo, es decir, como muy pronto, cae hoy mismo, que es una semana antes, puede ser que caiga más adelante, puede ser, pero casi 100% confirmado que va a salir hoy, y nunca, creo, pocas veces ha salido un tráiler tan justo, ¿no? O sea, siempre salían dos semanas antes como mínimo, y es la primera vez que sale tan pero tan justo, así que no les queda mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y todo viene en relación a que ya se han enseñado las cuatro previews o teasers de los mapas de multijugador, ya se han enseñado las cuatro bios de los personajes y coño, o sea, solo queda el tráiler, es que no queda absolutamente nada más, así que chavales, yo creo que va a haber hoy un tráiler bastante potente. Y chavales, también comentaros por último de que estoy realizando un sorteo con Avian Trucos de un Season Pass para PlayStation 4, ya lo sabéis, y quedan 6 días para que finalice este sorteo. El sorteo finaliza el lunes que viene, un día antes de la salida del DLC, para que el ganador pues tenga tiempo a descargarse el DLC y demás, que ya sabéis que el DLC se podrá predescargar la noche antes, así que pues por eso lo finalizamos un día antes, para que el ganador lo pueda disfrutar y se lo pueda descargar a tiempo. Y chavales, no tengo nada más que comentaros, creo que habrá esta noche, o bueno, esta tarde-noche, habrá vídeo, no habrá
Me quedo sin voz. No habrá directo, chavales, pero sí que habrá vídeo, ¿de acuerdo? De lo que viene siendo la reacción 2.0. Tendréis la reacción 2.0 de lo que salga. Y en el caso de que salga algo, obviamente. Y mañana tendréis el análisis. Hoy es partido de Champions, bastante importante. Y bueno, pues el tráiler, si sale, saldrá o a las 7 o a las 8. Y entre quedito y todo, el partido ha empezado y el partido finaliza como a las 11, 11 y pico. Y no es porque lo quiera ver, o sea, es porque siempre pues la gente está más inactiva, ¿no? Más cuando es un partido tan importante como este, la gente está más inactiva, ¿no? Y prefiero quizá currarme un poquito más de ese análisis, no hacerlo tan deprisa, currármelo un poquito más y que lo tengáis mañana el miércoles a las 3 y media y bastante bien profundizado. Chavales, ya sé que sí, creo que no me queda nada más por comentar. Revienta el botón de like si estás más hypeado que yo o si estás muy, pero que muy hypeado. Y por mi parte, nada más, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!